Buenas tardes. Bueno, la idea. Entonces, la idea es la siguiente. Pues queremos hablar de altas presiones, validación de información estructural a partir de medidas experimentales y teóricas. Básicamente, esta es una charla enfocada un poco a hablar de método científico. ¿Qué quiere decir eso? El método científico tiene varios pilares, entre ellos, cómo validar los resultados. Y para validar los resultados, el método científico usualmente habla de resultados teóricos, resultados experimentales o dos técnicas experimentales por las cuales usted obtenga un resultado que pueda decir, bueno, tenemos algo que es, que tenemos el comportamiento del sistema fundamentalmente. Entonces, de eso se trataba. La disculpa es hablar de altas presiones, pero realmente de fondo lo que está es cómo hacemos nosotros para validar información estructural mediando experimentalmente y mediando y obteniendo resultados teóricos. Entonces, la idea acá es contrastar esas medidas en el sentido de que queremos hablar, por ejemplo, de esto que está acá, la forma geométrica que los átomos adquieren en un sistema tal que al unirse podemos colocar esto como pilares o celdas que le llamamos celda unida o celda cristalina, que permite a uno representar el material en general. Entonces, pensando en eso, pues nosotros vamos a mostrar algunos resultados que se han publicado a la fecha de dicha situación. Henry, ¿podemos interrumpir o al final? Como quieren, no hay problema. Entonces, en ese sentido es eso. Ahora, esto es un trabajo que fue hecho dentro de mi proyecto de doctorado, hace parte de mis resultados de doctorado, los cuales a la fecha pues son 11 resultados publicados. Aquí vamos a presentar 3 fundamentalmente. Eso fue hecho en el CINESTAF, donde en el CINESTAF realizamos medidas teóricas y en la Universidad Politécnica de Valencia hicimos medidas experimentales para hacer todo este tipo de análisis. Entonces, la disculpa son las expresiones. ¿Por qué las altas presiones es nuestro interés? Básicamente por esto. En las altas presiones nosotros podemos tener, desde el punto de vista geofísico, un corte desde el centro de la Tierra a la superficie y tener capas, donde nosotros en nuestras capas podemos obtener diferentes tipos de materiales como cuarzo, feldspatos, micas, ovinos, calcitas. Parte de nuestro trabajo fue estudiar las calcitas, pero ¿a qué no los vamos a presentar? Entonces, son materiales que están en la corteza y a medida que va bajando, o sea, uno yendo hacia el centro de la Tierra, las presiones son tan altas, por ejemplo, que el diamante se sintetiza alrededor de 8 gigapascales a esa temperatura, 1400 grados centígrados. ¿Cuál es la importancia del diamante? El diamante es la estructura cristalina más fuerte, que no permite rayaduras y que, pues, es escaso en la Tierra. Eso también, por ejemplo, permite estudiar aglomeración de materiales, porque debido a las altas presiones que se presentan, por ejemplo, los fósiles se convierten en petróleo, gas, fundamentalmente. Entonces, esto sucede en esta región intermedia del manto de la Tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Pues ese interés es estudiar a altas presiones los materiales. ¿Por qué? Porque una cosa es un material calcita en la superficie y otra cosa muy diferente es esa misma calcita a 10 gigapascales. Porque las propiedades del material van a cambiar completamente. Entonces, en esa dirección, pues nuestro interés es ese. Ahora, esto es un ejemplo. A medida que la presión aumenta, pues tenemos piroxinos, perosquitas, ovinos, espinelas, perosquitas, posperosquitas. Por ejemplo, ¿cuál es el interés general de las perosquitas? El general de las perosquitas es que estos son materiales muy abundantes en la Tierra y además tienen demasiadas propiedades. Unos son semiconductores, otros son metálicos, otros son superconductores, fundamentalmente. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Que de las propiedades de ellos se derivan otras. Por ejemplo,
los fuselajes de nuestras voladoras espaciales eran hechos con perovskitas superconductoras. ¿Por qué? Porque la temperatura cuando el transbordador ingresa a la Tierra es demasiado alta y funciona de tal forma que ella aísla térmicamente el interior. Pero tiene un problema, una piedrita golpea ese fuselaje y se rompió. Son demasiado frágiles. Entonces, en ese sentido el interés va hacia allá. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un material cualquiera y quiere llevarlo a otro, a otra forma geométrica que le permita estudiar nuevas propiedades. Entonces, ese es un interés científico que hay. El problema está en que hay que crecer el material. Hay que hacer un nuevo material, hay que hablar con los químicos y así lo necesitamos un material así, así, así. De tal forma que él reproduzca las propiedades que nosotros queremos o como industria se requiere. Entonces, las presiones es un mecanismo, o la temperatura, es un mecanismo muy importante para qué, para que el material sea manipulado de tal forma que cambie su estructura. Entonces, un ejemplo podría ser, por ejemplo, en la industria de los televisores o pantallas del computador, porque las pantallas tienen que ser hechas a partir de materiales que puedan resistir cada color, por ejemplo. Entonces, ese ejemplo. No, porque las pantallas, esas son más propiedades ópticas. O sea, las pantallas, por ejemplo, las pantallas de televisor son hechas de tal forma que aprovechan ciertas propiedades de la luz, de tal forma que pueden reflejar o pueden generar, digamos, su reflexión genera un píxel en la imagen del material, del televisor y permite, pero eso se hace por dentro, ¿no? No por fuera, que permite hacer eso. Pero eso es debido a que el material tiene unas propiedades ópticas muy altas, pero puede ser, o sea, uno no sabe. Entre las propiedades, esa es la ventaja de esto, es que demasiados materiales hay, el problema es que no se sabe qué se puede hacer con ellos. Entonces, pero, ahora, ¿por qué estructural? Lo primero o lo fundamental que hay que hacer antes de poder estudiar un material es conocer su forma, cómo se organizan sus átomos, su estructura. A partir de ahí, entonces ya podemos empezar a decir, vamos a querer ver si esto, de sus propiedades ópticas podemos obtener eso. De sus propiedades térmicas podemos hacer esto, etc. Pero por eso hablábamos únicamente de validación estructural, porque necesitamos conocer cómo es su estructura, es decir, cómo los átomos se organizan de tal forma que generan una celda tal que la reproducción de ella me genera el material. Y entonces uno se dedica a estudiar solo esta celda, como si eso fuera un ladrillo particularmente. ¿Qué es una perovskita? Ya vamos por ahí. Ya les digo, vamos a hacer un ejemplo de una perovskita. Entonces, este es otro ejemplo de por qué las altas presiones son importantes. Entonces, por ejemplo, en términos de gigapascales, miren, acá tenemos la presión a la que se forma el diamante. Pero, por ejemplo, se tienen bombas de vacíos a 10 a la menos 6 gigapascales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un sistema extractor de aire tal que yo puedo generar un vacío con una bomba de ese estilo. Eso es muy importante, por ejemplo, para crecer materiales. Para estudiar el crecimiento de materiales epitaxial, cuando uno hace crecimiento de materiales lo hace en el vacío, en lo más cercano al vacío. ¿Por qué? Porque necesita controlar cómo coloca sus capas, básicamente. Entonces, otra cosa, por ejemplo, a mí a 120 decibeles genera dolor auditivo. Entonces, están tras dos rangos de presión, básicamente. O, por ejemplo, la presión del centro de la Tierra está alrededor de 10 a la 6 gigapascales en el centro. Entonces estamos hablando de 10 a la 6, 6 gigapascales en el centro. Otra situación particular que ya se estudia en términos de cúmulos de galaxias y cómo se tiene la información de los cúmulos de galaxias es comparando respecto al Sol. ¿Cómo son las presiones en el centro de sus estrellas? El centro de las estrellas, el centro de los cúmulos de galaxias que se tienen. Entonces, toda esta información es importante para justificar por qué altas presiones. ¿Vale? Dice 10 a la menos 16 pascales de bomba se logra una onda. Sí. ¿Y sabe cómo hicieron esos? ¿Sabe? Porque los estándares como hasta 10 a la menos 10 de un grado alto, así que no. No, hasta ahí han llegado ya los equipos. Pero desconozco en dónde. Desconozco en. No, desconozco. No sé, no. Pero hasta ya se ha llegado. Una pregunta, y si es que
¿qué pasa con una estrella, como dice, empieza a la 16 en el centro de una estrella? Pues imagínate que la del Sol es 10 a la 12, gigapascales. O sea, 10 a la 12 realmente es 10 a la 8 gigapascales. Es la presión del centro. Observe, la presión del centro de la Tierra está en 10 a la 6. Dos órdenes de magnitud más grande está al centro del Sol. Ahora, ¿qué significa que, por ejemplo, el centro de una estrella gigante roja, que es cuando la estrella se está expandiendo, está alrededor? Entonces, cuando una estrella en su proceso de envejecimiento, ella crece. Y cuando es roja, es porque llegó a su máximo diámetro, tal que ella después empieza a contraerse. Y en la constelación de Andrómeda, el centro, la estrella más importante de esa constelación es una gigante roja. Esa se ve en el centro y se ve de otro color. Bueno, esto quiere decir básicamente que su centro, sus gases son tales que la presión que tiene interna es de ese tamaño. Ahora, ¿qué puede pasar con eso alrededor? Pues es... Pero entonces, por ejemplo, una estrella colapsa, dice que si colapsa se transforma en una nube. No, eso son cosas aparte. Eso son cosas aparte, pero dice, se habla de cualidades. Cuando una estrella colapsa, la estrella en su proceso de envejecimiento después se contrae. Y cuando se contrae le puede pasar dos cosas. Implota o explota. Cuando implota forma un agujero negro y cuando explota forma una supernova. Esas son cosas, pero eso no... Pero sí, es muy grande la presión. O sea, está incluso por encima de los 30, de 10 a la 32. No, lo que pasa es que no se sabe por qué lo... No se sabe por qué cuando explota uno no tiene medidas de... No, en el agujero negro no, porque cerca del horizonte de eventos del agujero negro la luz y la información se pierde. O sea que usted no tiene información de lo que está pasando ahí. No hay forma de saber eso. Pero pues la radiación de Hawking pasa la temperatura y simplemente dice que es negro. O sea, la razón de que es negro es porque cumple con la radiación del espectro, la radiación de cuerpo negro, su espectro. Pero no es por... O sea, el agujero le llaman agujero negro es porque Hawking demostró que su radiación es tal que el espectro de radiación emitido cerca del horizonte de eventos es como el espectro de un cuerpo negro. Entonces por eso le llaman agujero negro. Pero si lo vamos a mirar en términos de galaxias, eso pues es como su masa está tan contraída que los campos, que la luz no puede, entonces no hay información, no hay forma de tenerlo. Y entonces, digamos que ahí sí, volviendo a la historia, ahí sí en este caso particular, pues lo pintan como si ahí fuera un hueco porque la luz no existe, o sea, lo asumen como si fuera un hueco. Sin embargo, no se lo olvide que hay materia oscura. Entonces, distinguirlo no es tan sencillo. Pero esa es la más fiable y lo que más hemos usado. Entonces, por ahí vamos. Entonces, ahora sí, ¿por qué es importante el estudio de esto? Básicamente porque, observen, hace 1859, esta era la imagen de esa celda que les estoy hablando, unidad, donde se colocaban pelotitas y se asumía que alrededor de esas se tenían ciertos primeros vecinos y se generaron formas geométricas a las cuales le llamaron poliedros de coordinación. ¿Por qué poliedros? Porque es la forma como se relacionan alrededor de este átomo todos los átomos más cercanos. Los más cercanos son los más próximos en distancia, los primeros vecinos de él, y formaban poliedros de coordinación. Entonces, esta es la forma como evolucionaron los estudios en materiales. Pasamos de 1859 a tener una descripción de esta a 1967, donde ya podemos, con los desarrollos de estado sólido y física del estado sólido, y estudios como los de Big Bang, como los de después de Bohr y después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos estudios en materiales, debido a que pues apareció todo el desarrollo en materiales que dio cuenta a la segunda gran revolución del siglo pasado, que fue el transistor. Entonces, esos poliedros de coordinación van generándose de tal forma que aquí tengo los átomos y observen, se
se va generando la estructura o la forma que se holográfica en que los átomos se van organizando. Entonces, una forma interesante es esta. Esto es una fresquita. Es un material cúbico, es una cúbica, tal que sus poliedros de coordinación se encuentran de tal forma rotados. Y lo importante de los poliedros de coordinación es que son los que dan cuenta de la presión, es decir, son los que permiten que el material se contraiga o se expanda debido a la presión o a la temperatura, fundamentalmente. Entonces, acá estamos mostrando cómo este átomo está rodeado de esto y forma un octaedro, fundamentalmente, forma un octaedro. Lo interesante de esto, y hacia allá van nuestros estudios, presente, lo que vamos a ir a continuación de nuestros trabajos, es estudiar estas rotaciones. ¿Por qué? Porque el estudio de dichas rotaciones, observen, yo estoy hablando de lo siguiente. Yo le someto, le meto presión a este sistema, cambia, sus átomos ya no están ubicados a las mismas distancias. ¿Por qué? Porque el efecto de colocar presión sobre un material, ¿qué implica? Que el volumen cambia, necesariamente. Entonces, en ese momento, estos átomos se empiezan a acercar unos a otros. Y al acercarse unos a otros, pues vemos qué pasa, cómo cambian las propiedades del material. Hacia allá van otros estudios. Ya no le metamos presión, ya tenemos un material determinado, cristalizado. Pues ahora miremos cómo son estas rotaciones. Y eso está dando origen a nueva física, que en esto, a nuevos desarrollos en tecnología de hace 2 años para acá. Porque lo que es estudiar cómo, por ejemplo, se presentan torques en el material, tal que yo, por efectos de ese torque, yo ya tengo nuevas propiedades. Entonces, para mí es mucho más fácil manipular, desde el punto de vista experimental, cómo cambiar o rotar esos sistemas. O qué hay que hacer para rotarlos, para cambiarlos. De tal forma que el material no cambia estructuralmente. Cuando digo no cambia estructuralmente, es que el material mantiene su forma geométrica. ¿Y ese cambio de propiedades es mecánicas, ópticas? De todas. Cambia todo. Claro, cambia todo porque usted tiene una fuerza nueva en el sistema que hace que, por ejemplo, la hibridación que se tiene en el material cambie completamente. Cuando hablo de hibridación, me refiero a la forma como los átomos, en el término ya de término básico, cuando uno habla de hibridación, está hablando de enlaces. Entonces, pero los enlaces, uno los habla de enlaces covalentes iónicos, pero ¿quién los realiza? Los electrones del sistema. Ahora, los electrones del sistema, según las fórmulas químicas de configuración química de un material, uno tiene 1s, 2s, 2. Entonces, dependiendo en dónde estén esos electrones, se van a formar diferentes tipos de hibridación. Y esos tipos de hibridación dan cuenta después del enlace. Ahora, si dan cuenta del enlace, pues permite eso. Entre otras cosas, claro, al hibridizar diferente, puede cambiar las propiedades electrónicas. ¿Por qué? Porque la energía, la brecha de energía prohibida puede cambiar necesariamente. Cuando ya miramos qué significa la brecha de energía kinética, lo interesante de todo esto es que, observen, pasamos a materiales de este estilo agregados, donde esta X que aparece acá es cambios composicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy metiendo a la mano, tanto experimental como teóricamente, digamos, tantos átomos de oxígeno, tantos átomos de PO2 al material, de tal forma que voy obteniendo estas formas geométricas. Esto se acerca mucho, desde el punto de vista cuántico y clásico, a sistemas clásicos de agregados. Cuando hablamos de agregados, me hablo de peloticas que forman materiales. ¿Es un autoensamble? Sí, se autoensamblan. Se ensamblan. Y ellos mismos se van autoensamblando. Pero cuando hablo de agregados, entonces ya me permite estudiar coloides, otro tipo de cosas, pero en materiales clásicos. Esto es desde el punto de vista cuántico. Si es un autoensamble, también tuviera sus propias fuerzas del sistema. Claro, para poderse cohesionar. Para poderse cohesionar, necesariamente. Teniendo casos como este estilo, que donde, por ejemplo, esto sirve, por ejemplo, para estudiar superficies. Porque aquí yo puedo tener un material, aquí otro, y estudiar superficies. ¿Qué pasa en la superficie del material? Desde el punto de vista experimental y teórico. Ahora, esto es lo que da cuenta nuestra figura. ¿Por qué? Porque además de todo, aquí estamos diciendo, bueno, tenemos un material y queremos estudiar qué pasa cuando aumenta la presión, si se presenta una transición de fase sólido-sólido. Y en ese sentido, pues, nuestro interés está acá, centrado. Y esas son cosas que nosotros queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo interesante. Esta es el silicio.
Entonces, el silicio entre 0 y 12 gigapascales se comporta. Tiene la forma estructural de un diamante. Esa es la forma como los átomos se organizan en la estructura de diamante. O sea, si esto fuera carbón, eso es un diamante. Pero eso es el silicio de estructura de diamante. Y eso pasa entre 0 y 12 gigapascales. Es una cúbica centrada en las caras. Observen, si yo hago experimentos donde aumento la presión, porque eso es lo que va a pasar hacia el centro de la Tierra, yo necesito ir colocando sistemas que vayan aumentando en presión. Y los experimentos se hacen, yo aumento en presión y después disminuyo en presión. Y quiero ver si al disminuir en presión el sistema regresa a su configuración original. Es decir, si el sistema regresa a su configuración original, quiere decir que el material puede transitar por diferentes fases, pero no cambia de fase. Otra cosa que puede pasar, puedes transitar a diferentes fases que se amorfiza. ¿Qué quiere decir que se amorfiza? Que pierde toda la información cristalográfica del sistema. Y eso pues ya, desde el punto de vista de lo que nos interesa, ya no es interesante para nosotros. No quiere decir que no sea bueno, simplemente no es interesante para nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí pasa una estructura tetragonal. Para los que no han visto cursos de estado sólido, lo que estamos diciendo es lo siguiente, es que tengo un cubo, yo le someto presiones y los átomos como que se empiezan a cambiar de tal forma que la geometría cambia. Por ejemplo, aquí tengo un hexágono. Nosotros ya sabemos que es un hexágono, desde el punto de vista geométrico. Y observe, se obtiene entre 42 y 78 gigapascales, fundamentalmente. Por ejemplo, para presiones mayores a 79 gigapascales, una closed page, una estructura closed page, pero tiene un problema en comparación como esta. Se forman triángulos sobre la superficie y hexágonos acá, de tal forma que se ve el cubo de la closed page que se va a formar aquí, en la estructura de diamante, pero no es una estructura de diamante. Porque ¿qué es una estructura de diamante? Es un cubo donde yo le meto otro cubo por la diagonal que une el vértice de acá con el vértice de allá. Por ahí meto un cubo de átomos y formo esta estructura que está acá. Entonces, ¿acá qué mostramos? El volumen, yo les decía, cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, ¿cómo vamos disminuyendo el volumen? De tal forma que al aumentar la presión, ¿cómo obtenemos fases? Y esa es una forma de caracterizar el sistema. Ahora, la cuestión es la siguiente, estas fases no son estables. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que mantener la presión a esos valores de tal forma que mi sistema se va a quedar ahí. Ahora, claro, cuando yo le quito el esfuerzo o los esfuerzos que le someto, pues mi sistema se relaja y ya no vuelve a la estación original. ¿Pero ahí están en equilibrio? No, ahí están en equilibrio. Ya vamos a sellar. Son fases metaestables del sistema. Ah, ok. O sea, no están en el mínimo. No, son fases metaestables del sistema. Entonces, son fases metaestables del sistema tal que, pues si yo le quito la presión, inmediatamente el sistema va a intentar regresar a sus condiciones originales. ¿Por qué? Porque cuando le estoy metiendo presión es como le estoy metiendo energía al sistema. Pero lo cual implica que esa no es la estructura cristalina. Esa es la estructura que adopta en el mínimo global. No importa. No importa porque es que a uno le interesa son las fases metaestables para poder estudiar las propiedades en dicha fase metaestable. El problema que está ahí es que tengo que mantener la presión del sistema para poderla continuar teniendo. Ahora, cuando ya se. ¿Cuándo me interesa? ¿Cuándo se vuelve metaestable? Cuando yo le quito la presión, el material se mantiene en esa fase. Pero el estudio no tendría mayor validez en el global. No, no importa. No importa dónde esté la. No importa porque si usted ya le quita la presión y ya queda ahí, ese es su mínimo para esa estructura. Y entonces usted ya estudia las propiedades a partir de eso. ¿Y cuando le agrego un máximo de presión? ¿Cómo? Cuando le agrego mucha presión. Por ejemplo, o sea, solo se puede llegar hasta 70 gigapascales. ¿Y qué pasa si se va? Puede el material amorfizarse. Sí. Cuando quiere decir amorfizarse es que pierde toda la información cristalográfica del sistema. Suele suceder. O sea, los estudios usualmente llegan hasta ese valor, hasta amorfizar. Inclusive, cuando uno hace estudios a altas presiones, experimentalmente lo que busca es amorfizar el material. ¿Y cuál es el mecanismo experimental? Ya vamos para allá. Profe, una pregunta. Cuando los materiales
pues sí ejercemos una presión sobre ellos. El estudio estructural del material se hace a partir de rayos X. Para allá vamos. Entonces, técnicas que se pueden utilizar experimentalmente para hacer esto: resistividad, efecto Hall, capacitancia, termopotencia. Eso es para estudiar propiedades magnéticas. Caracterización. Exacto. Técnicas de caracterización. En general, pero para caracterización de propiedades eléctricas y magnéticas. Así está. Para hacer propiedades ópticas, propiedades de absorción, reflexancia, fotoluminescencia, luminescencia, Raman. Propiedades estructurales, difracción de rayos X, absorción de rayos X, dispersión de rayos X, fluorescencia, espectroscopía más magnética. No la conozco bien. No la conozco, por eso. Pero es una técnica de caracterización óptica, pero no la conozco. La conozco bien. ¿Eso es con qué técnica? ¿Cómo? O sea, las estructuras cristalinas que estamos tratando con alguna técnica particular. No, esas son obtenidas. No entiendo. La caracterización se puede hacer. O sea, yo le aumento la presión. No, de acuerdo, pero esas que estamos tratando. Entonces, estas se pueden estudiar, por ejemplo, con Raman. Por eso, difracción de rayos X. No, esta es la forma como se obtuvo, es que se aumentó la presión y se caracterizó usualmente con difracción de rayos X. Ah, ok, listo. Ahora, ¿por qué con difracción de rayos X? Porque difracción de rayos X es lo más importante para poder caracterizar estructuralmente el sistema. Ahora, ese es el problema, que un espectrómetro de difracción de rayos X no sirve cualquiera. Entonces, aquí hacia allá voy, que hoy me he hablado de Gabo. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto? Yo tengo un material cualquiera, este es el pero el objeto fundamentalmente es el siguiente, es que yo le en cualquier dirección, yo le someto una presión, y la única forma de obtener esa presión que sea igual en cualquier dirección, quiere decir que el sistema debe tener un sistema que sea, que la presión debe ser hidrostática. Porque cuando yo coloco un objeto sobre un fluido, lo meto dentro de un fluido, lo primero que yo garantizo, lo primero que yo demuestro es que la presión en todas las direcciones de la tapa son las mismas debido a que está dentro de un fluido. Y eso quiere decir que la presión que se adquiere es de forma hidrostática. Es decir, la forma de garantizar que en cualquier dirección del material, independiente de la forma, yo estoy garantizando que los esfuerzos que yo estoy haciendo sobre el material son el mismo en cualquier dirección. Eso es de las cosas que toca tener en cuenta para poder obtener buenas medidas. Entonces, ¿qué gana uno con eso? Por ejemplo, en el caso de estos, obtener la estructura de bandas. Para quienes no saben, la estructura de bandas consiste en lo siguiente. Pensemos, yo tengo un motivo, un átomo. Construyo un átomo, ¿listo? Y sobre el átomo, miro cuáles son sus primeros vecinos. Miro cuál es, por ejemplo, este átomo tiene tres primeros vecinos que forman un triángulo. Miro cuáles son sus primeros vecinos. Y a partir de esos primeros vecinos que yo tengo ahí, entonces, a la mitad de la distancia que los separa, imagino que construyo unos planos. De tal forma que me quedo solo con el átomo, con uno solo. Y cuando me quedo con ese único, entonces empiezo a decir, bueno, ya tengo planos y empiezo a construir unos caminos que me permiten a mí decir, mire, si yo hago el corte por acá, tengo lo mismo, de lado y lado. Si yo hago un corte diagonal, tengo lo mismo, de lado y lado. Eso se llama simetrías. ¿Vale? El problema que se tiene es que para construir esto, hay que hacerlo en R3. O sea, quiere decir que yo tengo que moverme por tres dimensiones para hacer eso, pero yo no lo puedo graficar en R3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como esto tiene un comportamiento ondulatorio, vamos al vector de onda. ¿Y cuál es la energía del vector de onda del sistema? Y entonces, yo les decía, yo corto en esta dirección y yo tengo al lado izquierdo y al lado derecho lo mismo. Corto en esta dirección, tengo como si fueran espejos. Entonces, ¿qué digo? Voy a ir partiendo del centro, que se llama el punto gamma. Partiendo del centro, voy a caminar. Es como si yo dijera lo siguiente, voy a parar ese vértice y me voy por acá, después me vengo por acá y después subo. Entonces voy a caminar y después me regreso al vértice. Entonces construyo esos caminos. Y esos caminos, ¿en qué esos caminos qué hago? Veo cómo es el vector de onda y cuál es la energía del vector de onda. Y a esos vectores les voy asumiendo un puntico. Y voy obteniendo lo que se llama estructura de bandas. ¿Qué gano con eso?
que la estructura gas usualmente me permite determinar un gap, una región de o brecha prohibida, donde lo que tengo aquí son los electrones del sistema que forman el material. Es más, los que están mucho más abajo, como estos, son los que forman el material. Y empiezo a tener electrones por acá cerca, que puedo mover hacia allá. Ese es el principio de la conmutación. Yo puedo mover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, cuando hago eso, ¿cómo utilizo el principio general para hacer transistores? Fundamentalmente. Entonces, dependiendo de qué tan ancho sea esto que está acá, yo le tengo que dar la energía suficiente a mi electrón que está acá para que pase acá. Ahora, ¿por dónde va a pasar? En este caso particular va a pasar por el mínimo que tiene ese sistema. Y casualmente este no coincide con estar en el mismo punto de simetría del sistema. Entonces, como no coincide para estar, a uno le llama esto gap indirecto. Y eso permite, de una u otra forma, hacer conmutación, ceros y unos después. Entonces, esa es una de las aplicaciones de las propiedades ópticas de materiales. Porque aquí estoy obteniendo la brecha de energía del material. Y con este 2.5 electrovolt estoy diciendo que el material se comporta como un semiconductor. Ahora, ¿qué gano cuando acerco? O que esta brecha de energía cambia, o que este mínimo se viene para acá, o que aumenta, disminuye, formando diferentes tipos de materiales. Eso es desde el punto de vista electrónico. Ahora, también puedo decir lo siguiente, desde el punto de vista vibracional. Entonces, desde el punto de vista vibracional, yo tengo, pensemos lo de vista vibracional, es que ahora yo tengo mis átomos y les coloco resortes, y los empiezo a mover. Y alrededor de la posición de equilibrio de esos resortes, entonces estudio cómo es la vibración, como si fuera un oscilador armónico. Y ahí en ese momento empiezo a obtener propiedades vibracionales. ¿Por qué? Porque todo el conjunto de átomos se va a mover como un sistema cuando adquiere cierta frecuencia. Eso le llama un modo normal de oscilación, desde el punto de vista vibracional. Entonces, desde ese punto de vista, yo sé, ahora sí, afortunadamente, la teoría me dice a mí que si yo tengo un número de partículas determinadas, yo tengo un número de posibles modos vibracionales en el sistema. Si tengo 10 partículas en R3, tengo 3 por N menos 3 modos vibracionales ópticos y los otros 3 son acústicos. Y eso es lo que estamos representando acá. Estos son modos acústicos y estos son modos ópticos. Lo interesante es que las medidas, como uno hace difracción, Raman o lo que sea, sobre el material, actúa sobre un punto del material. ¿Y qué busca uno? Actuar sobre el centro del material, ese punto gamma que les hablaba ahorita. Y ese punto gamma es el centro del material. Las medidas experimentales se hacen sobre punto gamma. Los cálculos teóricos se justifican en punto gamma por lo siguiente, porque la parte vibracional del sistema para los modos acústicos son cero, no los tenemos. Entonces tenemos toda la información óptica del material. Ahí es como una relación de dispersión. Sí. Ahí se puede identificar. Es la relación de dispersión. ¿Esos caminos de simetría que hay en la estructura de bandas? Sí. Pero en esta no. No construye eso. Pero mire, esto es gamma. Este es este de acá. Este es gamma, sí. Este puede ser de aquí a acá, los puntos que estoy obteniendo. Se hace de igual forma sobre los puntos de alta simetría. Sobre los puntos de alta simetría también miro esto. Pero ahora miro una cosa. Aquí estoy mirando la energía del sistema, aquí estoy mirando la energía de las vibraciones del sistema. Y que aquí uno ve en esas estructuras que esos caminos justo cortan por los puntos críticos de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasan por los mínimos. Claro, por eso son puntos de simetría. Pero, bueno, excepto, bueno, a lo mejor si hay uno. Sin embargo, esa estructura de bandas, no necesariamente, uno no necesariamente. Todos están en mínimos o en máximos, simplemente. Sí, porque no, no hay ese ejemplo que está como a 2.5 electrovoltios. ¿Cuál? Tiene. La banda está a 2.5 electrovoltios. A la izquierda arranca a 2.5 electrovoltios. Sí. ¿Es como azul oscuro, como negra? Esta. No. Más arriba. Esa tiene unos puntos críticos que no coinciden con. Bueno, no sé si tenga alguna importancia, pero. Pues me llama la atención eso porque. No, César, eso tiene importancia es para la hibridación. Porque usted aquí está obteniendo las bandas de valencia, los electrones de valencia y los electrones de conducción.
yo decía, los electrones de valencia están relacionados, por ejemplo, con el... O sea, tiene un nombre que está relacionado con la esfera de Fermi del material. La esfera de Fermi son todos los estados ocupados que permiten que el material se haga. Y usualmente los primeros, 1S, 2S, 2P, usualmente esos son los que se llenan primero. Y al llenarse de esos, forman el material. Ahora, de esos hay algunos que usted puede mover. Entonces, de la información de las propiedades electrónicas, que esa es otra cosa, yo ya puedo de una u otra forma decir, me quiero centrar en este punto y estudiar cómo es la hibridación PX, PY, DF, DX, DY, para que se permita esa situación. Pero entonces eso ya va a ser otro tipo de estudios relacionados con la forma como se están hibridizando o dónde están los electrones, porque los electrones no necesariamente pueden estar en el nivel de más baja energía. No se olvide que en el nivel 2, en el nivel en P, D, en P, se puede tener 6 electrones. Los puede tener acá o acá, entre sus bandas separadas por 1 sobre 127. Entonces las puede tener acá. Pero usted puede tener 2 acá, 1 acá y otro acá. O tener 2 acá. Cuando las tiene completamente llenas, pues entonces esos son los que están más excitados, son los que permitirían ir de aquí a acá. O sea, son los más fáciles de mover. Pero eso es un detalle. Ahora, la física semiconductores le permite a uno establecer cuál es la densidad de portadores que pueden mover. Y a partir de ahí se estudia. Pero eso ya depende también de qué tan fuertes estén hibridizados. Y esta información sí la puede obtener uno a partir de ahí. Pero estos mínimos, estos cortes que aparecen ahí, no necesariamente son. Estas estructuras de valencia es muy simple. Usualmente eso es un plato de fideos que usted no ve, donde solamente ve los gaps. Pero también hay otra cosa interesante, y es que al estar ubicado sobre este, por ejemplo, entonces quiere decir que la simetría de ese material en esa dirección se vuelve importante para poder mover los materiales. Eso se vuelve demasiado importante. ¿Para poder mover qué? Los electrones. Por ahí. ¿Listo? No. Aquí usted habló de la vibración como tal. Sí, entonces usted habla del modo normal, entonces también podríamos encontrar ahí las coordenadas asociadas a la estructura. No. ¿No? No, no, además. Pero si es, uno necesita, no necesita las coordenadas, no necesita las frecuencias de vibración del sistema. Bueno, entonces los grados de libertad del sistema, claro, ahí los podrían. Claro, aquí estamos diciendo, por ejemplo, que tiene tres ramas ópticas. Y tres ramas ópticas y tres ramas acústicas, o sea que tiene 6 grados de libertad. ¿Pero aparecen todos los del sistema o no es? No, para este sistema. Para esa relación de dispersión estamos hablando de 6 átomos. 6 okay. Partículas. ¿Vale? Por eso digo, afortunadamente teóricamente dice lo siguiente: si yo tengo 10 átomos, tengo, en 3 dimensiones tengo 30 grados de libertad. O sea, tengo mis 10 átomos moviéndose en X, Y y Z. Tengo 30, de los cuales 27 serían de este estilo y 3 de este estilo. Pero no necesariamente van a aparecer. No, teóricamente aparecen todas. Experimentalmente, eso es otra cosa. Teóricamente aparecen todas. Ahora, experimentalmente depende de la técnica. Porque no todas cumplen, desde el punto de vista teórico, con reglas de selección. Hay ciertas reglas de selección que le permiten a uno estudiar esto y por eso las técnicas experimentales son diferentes. Este es el sistema en el cual nosotros estudiamos altas presiones. Esto es una cosa de este tamaño. Sí, como de este, así de este tamaño, como la pantalla es de este tamaño. ¿Dónde? ¿Qué se tiene? Dos diamantes ubicados uno frente al otro. Dentro de él, una plantilla que llaman un gasket, una placa, en la cual se le abre un huequito. De tal forma que cuando uno le abre el hueco, pues eso genera una deformación pequeña. ¿Y qué se hace? Se monta la muestra, donde las muestras tienen estos diámetros. Son de ese tamaño. Las muestras del material que queremos estudiar. Se coloca un fluido que se llama medio transmisor de la presión, para garantizar condiciones de hidrostaticidad en las medidas. Y se coloca un sensor, un rubí, que me permite a mí ir detectando a qué presión del sistema va a dar. ¿Por qué? Porque el rubí
cerca de una longitud de onda determinada, tiene un pico. Y cuando yo aumento la presión, ese pico se va moviendo en frecuencia. Y ese valor en frecuencia me permite a mí establecer, mediante una regla, cuál es la presión que tiene el sistema ahí dentro. Porque yo necesito ir sensando qué presión tengo. Esto todo queda montado en una forma como esta, de tal que la presión que yo le hago, los esfuerzos que yo le hago al sistema son en esta dirección. Sin embargo, pues como es medio transmisor de la presión, pues no tenemos problema porque la presión es la misma en la que siente el sistema. Este medio de presión usualmente es alcohol, etanol, agua. O sea que no hay forma de estudiar algún tipo de anisotropía, digamos, en la respuesta de la presión, es decir, si de pronto en esta dirección es diferente. No, porque ahí sí vamos al caso simple. Si uno no conoce lo que va a pasar cuando la presión es de esta forma, estudiar las componentes de la presión sobre otro hace que el problema sea más complicado, pero bueno. Pero el efecto no es porque, además, por los tamaños que yo estoy teniendo, considerar presiones, además de que el material no es como esta forma geométrica que está acá, sino es. Pues es un material que usted lo polveriza o lo vuelve muy pequeño para poderlo introducir ahí dentro. ¿Cómo es el Rubik para el sensor de presión? Es un sensor de presión. Pero, ¿cómo es que opera? Yo tengo mis picos, tengo dos picos de Rubik, fundamentalmente. Y entonces, cuando yo aumento la presión, la ventaja que tiene es que esos dos picos no se deforman. ¿Picos de frecuencia, de espectro característico de Rubik? Entonces, ¿vibracional? No, del espectro, sí. No, el espectro vibracional, porque yo le estoy haciendo, acá lo que hacen es interacción radiación-materia. Entonces yo estoy metiendo un haz y yo tengo un espectro de mi material. Ahora, claro, cuando yo le meto luz, vibra. ¿Cómo? ¿Escape? ¿Dispersión? Sí. Es la forma de dispersión rápida. Ok. O sea, es el rato. Sí. Es por ejemplo, ¿no? Porque puedo hacer rayos X, puedo hacer. Esta es mi celda. Sí. Esto es lo que yo llevo a un equipo para ir a medir Raman, lo que quiero. O sea, pero la media de presión es. Entonces, yo tengo el pico característico del Rubik. La ventaja que tiene el Rubik, por eso es un buen sensor, es que a medida que aumenta la presión, esa forma del pico no cambia. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a mostrar los espectros cuando se obtienen, sus anchos pueden cambiar muchas cosas, pero en el Rubik no cambian, hasta altas presiones. Eso se hace en el Rubik, por ejemplo, pero cuando yo hago, esto es pasa grama, pero cuando yo hago difracción de rayos X, lo hago con cobre. Entonces, ¿cuál es la respuesta que detectan en el Rubik? Claro, entonces en el Rubik yo tengo dos picos que sé que en dónde están ubicados, en frecuencia. Cuando aumenta la presión, como los picos no cambian, ¿qué va a pasar? Su respuesta es moverse en frecuencia. Y ese valor en frecuencia me permite establecer a mí cuál es la presión del sistema. Pero ¿por qué es importante eso? Porque la frecuencia, porque los picos siguen estando. Si los picos no están, se pierde toda la información. ¿Y un cuarzo no? No, un cuarzo no. ¿Y diamante la forma? No estás usando diamantes para eso. Y el diamante tiene un problema, y es que las frecuencias de él están alrededor de centímetros a la menos uno de 1400, y usted hace Raman o medidas desde 0 hasta 1400 o 1800. Entonces, pero con no le sirve. Pero con otra técnica de Raman, no, o sea, no le sirve. Y no le sirve porque está muy grande y usted pierde toda la información básica del material. No le sirve. Inclusive el proceso es lo que yo sé, que no se usa Rubik, sino se usa cobre. Entonces, para allá vamos. Altas presiones, información estructural de medidas experimentales a partir de medidas de rayos X. Entonces, esta es la técnica más importante para estudiar. Es decir, si yo quiero saber a qué distancia están los átomos, está la ley de difracción de Bragg. Y la difracción de Bragg, en los experimentos que mejor se hacen con difracción de rayos X. Ahora, el problema es que un buen equipo de difracción de rayos X es este. Un sincrotrón. Es un acelerador de partículas. No es como el HCL, que cubre 6 países en Europa para poder aumentar las velocidades y obtener energías mucho más grandes que las que estamos usando, pero energías alrededor de 3 gigaelectronvolts. Entonces, por ejemplo, en él se pueden hacer estudios de biología, solo que la potencia de las no es muy alta, pero aquí estoy usando para hacer estudios estructurales
hasta entre 6.5 y 13 kiloelectronvolts. Entre valores más pequeños, yo puedo colocar sobre un sistema biológico mi difracción de rayos X e inmediatamente, ¿qué me va a dar? La información de cómo estructuralmente está el sistema. Ahora, en estado sólido, usamos la ley de difracción de Euler para poder determinar, por ejemplo, planos cristalográficos de reflexión, porque el átomo que está acá y el átomo que está acá forma un plano. Cuando viene la luz, atraviesa, la otra viene hacia acá, y esa diferencia de caminos me permite establecer cuál es la separación entre los dos planos. Ahora, cuando llega muchos, cuando la luz como irradia sobre el material y hay mucha información, entonces los picos de difracción cambian, son más altos o más bajos. Entonces se tiene en cuenta cómo son los planos, cuáles son los picos más altos, y a partir de ahí obtenemos esto. Discos. Información de cómo son los planos de difracción del sistema. Entonces procesamos esa información para obtener esto que está acá. Esto que está acá significa que este es el pico característico de la estructura. Que cualquier material que tenga esta forma de picos en rojo es una estructura PSN, que es una ortorrómbica grupo espacial 62. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo dije cúbicas. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de las cúbicas. Hay tres formas cúbicas de obtener un cubo. Es colocar en los vértices átomos. Esa es una. La otra es colocar los vértices átomos y un átomo en el centro. Esa se llama cúbica centrada en el cuerpo. Y otra, por ejemplo, la cúbica es que ya quito el del centro y le coloco un átomo en las tapas. Entonces esas son cúbicas centradas en las caras. Pero también puedo decir una cosa. Debido a las propiedades de simetría de un cubo, esas cúbicas yo las puedo organizar de tal forma que los átomos se ubiquen en otras posiciones, porque hay átomos más pequeños, hay átomos más grandes, que hacen que la estructura, pues la forma como se acomoden, a pesar de que es una cúbica, no sea tan, sea cúbica, pero no de la misma forma como todas. Eso me permite a mí establecer otra vez simetrías. Y esas simetrías, afortunadamente, la gente que inicialmente hizo esto, hizo una cosa que llaman teoría de grupos. Basada en esas simetrías, esa teoría de grupos dice, bueno, ahora sí, en estas cúbicas hay, por ejemplo, FCCs, hay 10 subgrupos. Esos, por ejemplo, la 227, la 228, la 229, la 230, pues 31. Eso quiere decir que los átomos, por ser más o menos grandes, se ubican en diferentes posiciones formando la cúbica. Pero, por ser más o menos grandes, las relaciones de simetría cambian. O sea, ya esa diagonal que yo tenía, ya para unos sirve, pero para otros no. Y eso da una teoría de grupos que le permite a uno decir, bueno, hay diferentes subgrupos. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Estas son ortorrómbicas 62 y 63. ¿Qué quiere decir? Que forman picos de difracción. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que eso es como cualquier cosa que uno le llama un espectro, eso es el espectro característico del material. ¿Qué quiere decir de fondo? Que a partir de ahí, nosotros, cualquier sistema que tenga esos picos, es una ortorrómbica PBCN, por ejemplo. Ahora, esa es la huella de cualquier PBCN. Ahora, ¿de qué sirve esto? Fundamentalmente, y al obtener esto de la PBCN o PBCA, pues yo ya los tengo caracterizados, y entonces ahora sí que voy, digo, bueno, a partir de ahí entonces digo, ah bueno, ¿por qué es una PBCN y no una PBCA? Porque las distancias entre los átomos cambiaron. Porque los átomos, por ejemplo, para construir un cubo yo a veces solo necesito un átomo, pero a veces necesito, ¿por qué? Porque en un cubo la separación entre estos dos es la misma en X, en Y y en Z. Ese es un cubo, todas las tapas son iguales en tamaño, X, Y y Z. Pero una ortorrómbica ya no, necesita por ejemplo dos parámetros estructurales, uno en el plano y otro en Z. Entre más información tenga eso, es decir, entre más alto sea el número o el grupo espacial, más simetrías tengo. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo necesito ya no tener, para construir un ascendente no necesito tener 10 átomos, sino 2 o 3. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 puedo reproducir toda mi celda a partir de propiedades de grupo, de simetría del material. Porque este es igual al que está allá, este que está aquí está allá. Entonces eso me permite a mí, por relaciones de simetría, construir mi celda completa. Entonces yo ya no necesito tantas, necesito menos. A eso nosotros le llamamos celda primitiva.
Y entre más sea grande el grupo espacial, más operaciones de simetría tiene, es decir, que necesito menos átomos para poder construir la estructura. Entre más pequeña, necesito más átomos para construir la estructura. Y por ende, ¿qué me interesa a mí? Conocer la separación, las distancias. Y a partir de esta información, mediante un proceso que se llama ajuste Riemann, yo puedo obtener, un ajuste Riemann es un ajuste de mínimos cuadrados. Pero a partir de ese ajuste yo puedo obtener los parámetros de la celda, es decir, cuál es la distancia de separación entre A, entre dos átomos en el mismo plano y entre este átomo y el alto que está acá. Y por eso puedo construir esas geometrías que yo hablaba, de las que yo hablaba aquí. Estas. Estas que están en rojo. Por eso las puedo construir. Entonces, por eso es la técnica primordial. Ahora, pues al hacerlos en esos equipos es fundamental. Y aquí estaba mostrando lo que le pasa al óxido de indio, que inicialmente tiene esta estructura cristalográfica determinada, y a medida que aumenta la presión, observen, los picos de difracción se van ensanchando, son más delgados y se van ensanchando. Por eso Leti hablaba de por qué el sensor de presión no le puede pasar eso, porque si le pasa eso, pierde información, ¿de dado qué? De la frecuencia a la cual está, porque entre más delgado sea, sé dónde ubicarlo, pero entre más ancho, más complicado. Entonces voy aumentando los anchos y observen, acá ya empieza a haber un repecho. Y este repecho cambia acá. Ahí estás calibrando. ¿Cómo? Ahí eso es como una calibración. No, ahí estoy diciendo que mi sistema está transitando a 42 gigapascales. Porque pasó de un sistema de una fase a otra fase, porque aparecieron nuevos picos de difracción. Eso quiere decir que sus átomos ya no están acá, sino en otro lado. Y está pasando una nueva fase en un proceso de subida de presión hasta 50 gigapascales. Ah, perdón, algo que se me olvidó decir respecto al equipo. Estos equipos se pueden medir hasta 300 gigapascales. Cuando digo 300 gigapascales, estamos hablando de 10 a la 3 gigapascales. Estamos por acá. Presiones en la profundidad de los células. Cuando habla de presiones en la profundidad es cuando uno habla de fosas, la fosa de las Marianas. Entonces podemos simular presiones hasta ese valor experimental. Ahora, que el material que está dentro me lo resista es otra cosa, pero que se puede simular, se puede medir, simular. Ah, perdón. Entonces, esto es lo que le pasa a material en volumen. Cuando digo en volumen, sus distancias son micras en general. Entonces, observen, este es el espectro.